cierto, ha tenido que hacer algo. Señores, GEA 19. Claro que sí, tete. Ya no ha hecho nada. GEA, tío, ayúdame a tapar esto, tío. Que no, lo he hecho a propósito porque íbamos a hacer la casa más grande y necesitábamos espacio. ¿Me estás tangando, tío? No, estoy yendo por cuero porque tú no... Has explotado la casa queriendo, me estás diciendo. No, que no ha venido un creeper, que le ha roto yo. Yo te mato. Has explotado mi puta casa. Pero quiero hacerla más grande. Tengo una cosa, pero ¿por qué no para de salir agua? Por esto, tío, vale. No, porque tienes que taparlo de abajo. Es que lo he tapado entero. Lo he tapado entero, tío. Vale, de cuero tenemos 8 de cuero. ¿Me quieres seguir matando todavía? Es que a tío, pero no de coño. Mejor que no me mate. Pero bueno, seguimos en este campo. Pero ¿por dónde entra el agua, tío? Si ya tienes cerrado todo. Por el culo de tu madre. No, tío, en serio, le he cerrado todo, tío. Sigue entrando. Por abajo, hay que tapar. Que he cerrado todo abajo, tío. Mira, verás. A andar es tonto. Que tienes que taparlo todo primero. Lo he tapado. Todo de todo. Voy a taparlo. Tengo un estar de arena. Pues vale, tío. Mira, sí, mira, te lo enseño. Como veis, se generan de... En nuestra casa se generan cosas. Dime. Egea, Egea, me voy al sitio chetado, ¿vale? ¿Cómo que al sitio chetado? Tú sabes. Ah, de ovejas. ¿Y de tú? De todo, más o menos, vamos, para no decir. Si no genera de tú, no sabemos por qué. Tío, matamos algo después, 2 minutos después, se genera. Esta partida es buena. Es como un glitch. Que yo no he hecho nada, parecido a eso. No, de verdad, esta vez no he hecho nada. Es verdad, está viniendo. Está viniendo por mí, no sé. No, yo no te lo juro, siento tanto escalar la puta montaña, tío. ¿Qué hace? Buscando. ¡Ahí está un huevo! Tengo un huevo. Bien. Aquí una gallina que la voy a domesticar. Egea, tráeme trigo, tío. En serio. Vale. Tío, tengo yo aquí los 4. El agua de la casa. Tío, tráeme trigo ya, tío, por favor, que yo aquí un huevago de... Hay un pollo, tío. ¿Patos? No, sí, yo hay uno, tío. Tráeme. Tráele, tío, trae por favor algo, tío. ¿Dónde yo estoy? Aquí arriba, trae. Estoy aquí. Dame lo que yo lo domestico, dámelo, anda. Dame. Aquí. Dame, venga. A ver, trigo. Bien. Esto es mío. Está aquí, esto es mío. ¿Quieres tintar tu armadura? Ya me sigue, tranquilo. Verás. Toma. Puta vida, espérate. Mira a ver si me sigue el pollo. Me va a hacer ir a buscarlo. Y le voy a tener que dar mandando. ¿Sabéis que si os cogéis un palo y le dais una vez a vuestro amigo, podéis volar? Es un glitch, mira. Me está siguiendo. El palo. Te doy. Mira. Pero ahora hay que tirar el palo para que nos bajemos. ¿Has visto que tu cubazo te ha gustado, eh? Joder, puto pollo, tío, lo que me va a liar hoy, tío. Tenemos ya zanahoria. Tío, voy a matar el puto pollo, me da su... Lo he matado, que le den, por tonto. Dadio, coge zanahoria y vamos a investigar a cerdos. Se ha perdido una patata. Vale.
Vale, dale. Hay que tapar esto, ¿eh? En este capítulo hay que hacer grandes esfuerzos. Sí, toma, Egea. Toma, ven para acá, toma. Toma, bro. Te has ido dos chuletas. Las patatas aquí. Cógela, coño, ya las has cogido bien, me alegro. Puta vida. Vale. No coja las patatas porque hay que quitar todo lo de afuera. Porque vamos a avanzar en este vídeo. ¿Cómo estoy yo? Esta mira, nuestro amigo se ha cagado de mí y ha puesto un puto, güey. ¿Ah, sí? Me alegro, cojones. Joder, Nacho. Podemos haber tenido un pollito. ¿Qué has hecho? ¿La has matado, no? Me he tirado para arriba y solo tenía que dar en nuestra jaula y ya salía. Quito. Vale, hay una casa. Yo tengo un huevo, que tengo un huevo yo. ¡Eh! ¡Y el pollo! ¡Y el pollo se ha ido, tío! ¡Hostia, tío! ¡Está aquí el cabrón! ¡Se ha ido hasta aquí! Tío, se acabó. Yo voy a tapar toda la casa y entera ya con tierra mismo porque ya estoy hasta los cojones. ¡Ah, ¿para qué tenemos que criar un pollo? ¡Anda, se está aquí! ¡Tonto, se está yendo! ¡No, no, no! ¡Está en la casa, está en la casa! ¡Me cago! Lo veo. Le voy a dar un toquecito con el palo. ¡Está aquí! ¡Mira! Le abro. ¡No, no, no! ¡Tonto, tonto! ¡Para! Vale, vale. ¡Que se escapa! Mátalo, ellos. Toma por culo. ¡No! ¡Él no es como Manolo! ¡Quítate, Manolo! ¡Rompa la jaula! ¿Qué te dejé? ¡Quítate, cojones! Ya está, ya está, quédate. ¡No! Que ya tenía. ¡Es por culo al fa! Al pollo, pero va todo de bola. Yo, Cristales, esto ya no es. Inocencia, hijo. No, 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 esto no es nada. Esto es que Manolo lo siento. Manolo, lo recordaremos siempre como un pollo bueno. Pero está bueno, es decir, que estará bueno cuando lo cocemos. Cuando le hagamos en la sartén. Me encantaba cuando Manuel me chupaba los pies. Merengue. Egea, tío, vamos a domesticar a cerdos. Dame zanahorias. Que no, que no, que no. ¿Qué? La mañana. Ah. Que no tenemos cultivo. Duerme. Duérmete, Egea, duérmete ya. Que vendrá un creeper y te violará. Para que coño me quites la cama, hijo de puta. No me la quites y cómemela. ¿Cómo no? ¡Miro! Adiós. Vamos a ponerla. ¡Esa es mi cama! Que te mato, yo me da igual, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? No te la juegues. Va aquí. Los menores de edad que no vean esto. Puta vida, tete. Veja, ya voy a domesticar cerdos. De verdad que ni zanahorias, tío. Así aquí cinco. Me voy a coger una zanahoria. Que no. He cogido una. Cultivo verdadero. Que me la pela, que he cogido una, tío. Una. Sí, una. Una me la va a sudar. Hay que coger piedra en nuestro ahora no hay ningún cerdo, tío. Es donde se generan siempre tontos. Pero que aquí hay un huevo, tengo un huevo. Bien. Mato una gallina, un pollito. Mato. Me cabe dicho mato a otro. Aquí hay mucho. Aquí un cerdo. Vale, aquí hay un cerdo, tú.
Vale. Me sigue, me sigue. Ah, me está siguiendo, ¿eh? Aquí hay fuegos. Tío, tenemos que hacer la caña de pescar con zanahoria. Que tengo yo... No, Achu. Tío, para poder pescar a los putos cerdos y que nos sigan, tío. Que no me como los cerdos. Eso es cuando tengo una silla montada, te montan el cerdo y entonces puedes manejarlo. Vale, me está siguiendo, ¿eh? Creo que me va a seguir hasta casa, ¿eh? Sí, me está siguiendo. Pero tú haz lo que quieras. Yo te lo aviso. Vale, el cerdo me está siguiendo. Bien, bien, bien. Buena señal. Pepu, ay, Pepu. Cuando malgaste eso, ya verás. Vale. Está viniendo hacia aquí. Sí, sí, aquí está, aquí está. Va a entrar en casa. Va a entrar en casa, vale. Bien, 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 bien. Está cogiendo piedra. Estate quieto, deja que entre en casa. Pepu, mira, estate quieto. Pasa de mí, tío, pasa de mí. No, no, estate quieto, ya está aquí. ¿Qué queréis que hagamos? Algo así. ¿Cómo se hace un horno con baúles? Pues yo lo hago perfectamente. Lo haremos en creativo o en supervivencia. Como nos venga bien. Está de Gea. ¿A que sí? Sí. Ya está viniendo el cerdo. Porque yo soy un buen constructor y el crack es un buen colega. Hace lo que le digas. Sí, el cerdo me toca los cojones. Una sí. Escuchadme. La silla te monta estas que son muy difíciles de encontrar. Me encontró una y me la dio. Literalmente. Muy buena gente, ¿eh? Joder, que vaya a buscar. Aunque yo le di una espada de diamante. Coño, ¿te parece poco? Puta vida, tete. Bien. Vamos, claro, que los suscriptores se aburren. Tío, que no sé qué hacer, tú, tío. Dime. Cojones. Ayúdame. A ver, aquí tengo un huevo. Voy a ver si explota. Estate quieto. Estoy aquí dentro. Por favor, que explote. ¡Vamos! No salió nada, tío. Tío, tenemos que ir a buscar perros, tío. Anda, entra a la casa. ¿Quién? Yo. Tómalo. Tenemos 5 huesos, jeje, tío. Madre mía, no sé qué le pasa a mi perrito, está llorando. Le duele algo. Tu perra, ¿no? Hostia, tío. Sí. Uy, chico, mucho más que pequeñito. Qué pena, cojones. Me duele la patita. ¿Algo lo habrás hecho? Sí, sí, seguro. Yo me voy a poner a pescar desde esto que has hecho tú, me voy a poner a pescar. Alejo. ¿Has visto lo que he hecho? Sí. ¿Pues sabes cómo se sube para arriba por aquí? Un pescadito. Tengo aquí la zona. Voy a hacer la zona de pescar. Sí, Alan. A ti. Que yo pescando soy una máquina, tío. Eso, pero... Bueno, vamos a ver. Anda, mierda. Pues con esa imagen dejamos el episodio. Esperamos que os haya gustado. Un saludo, like y suscribiros si podéis ir.